azul soy feliz. Tiro dados sin pensar, lo vas a flipar. Soy un mono, esquivo a cinco porque sí. Dos en contra, doble bow, a la mierda el balón. Ahí va, como los Miura, tío, a dos en contra, no, a dos en contra, tío, vete a la puta mierda, hijo de la gran puta. Soy siete veces más listo que tú, sin reroll, y yo sé cosas que tú no. Soy un mono, primero pego con el troll, no protejo el balón, me importa un cojón. Soy un mono, no tengo miedo al one in nine, juego mierda sin parar, te vas a cagar. Esquivando a los enemigos, veo a dado, no me caigo, lanzo dados en tu cara, por supuesto podía pasar. Voy todo loco cuando piso, ¿a qué le importan los apoyos? Todo el mundo sabe que te voy a lesionar. Soy siete veces más listo que tú, sin reroll, y yo sé cosas que tú no. Muy buenas noches, chavales, chavalas, chavalos, chavalus, chavalis, lo que haga falta. Gabón a todos. Buenas Vulcan, buenas 1054, buenas Legend Delfo. Pues sí, pues son horas porque hemos quedado un pelín tarde. Y porque yo un sábado si hace, bueno, para tomar un calimocho no lo perdono. Y le comenté a Buyo y le cuadraba, así que vamos a jugarnos la jornada 6 de la Battle Cup. Vamos a avisarle que estamos ya, venga. Ok, spineamos, venga. Spineo. Ahí, me ha entrado la tos así un poco raro. Venga, spin. Venga, ahí está, ya lo hemos mandado. Así que, venga, vamos a dar la spin. Vamos con los vaticados. Aquí, bueno, este se pierde el partido, pero bueno, está bastante. El equipo va viento en popa. Va viento en popa. Aquí jugamos ida y vuelta. Jugamos ya la ida, que me ha ido bastante bien, no nos vamos a engañar. Llevamos un 5-0-0, o sea, hemos ganado otros partidos. Aunque recuerdo que el de Buyo precisamente fue uno de los que me costó bastante, me hizo sufrir al final con un zombie que tenía ahí. Yo por la noche juego en pijama, tío. No os voy a engañar. No os voy a engañar, juego en pijama. No me va a ganar la vida esto, no me va a poner. Si igual algún día sí que es verdad que cuando no es un partido especial, así me he puesto la de la Liga Hispana o una camiseta, la del Atleti o algo. Pero normalmente me pilláis con pijama. De hecho, por eso muchas veces repito, no os voy a engañar. Las cosas como son. Vamos a poner música. Venga. Y eso, el amigo Buyo fue uno de los partidos que nos costó bastante sacar. ¿Vale? Yo diría que fue el partido que más me costó. Sobre todo porque estuvo con un zombie en los últimos dos turnos a punto de marcar, haciendo jugadas de esquivas, pick up a 5 más. Y las pasé canutas. Fue bastante durillo. Eso, no se duerme porque mientras no se duerme no se placa. Aquí, pero para acá, para sacar calaveras es de parguelas, ¿eh? O sea, hay que sacar pous. Bienvenido a Oppenheimer. Y cualquier cosilla, ya sabéis, podéis comentar aquí. Vale, el equipo de Buyo es un equipo que está bastante tochete, pero le falla una sábana que se pierde este partido, lo cual... Que falle la sábana, me tengo 30.000, me pongamos unos ayudantes. Que una sábana se pierda el partido es bastante bueno, ¿vale? Tiene un lobo ya con placar, el necrófago con placa esquiva, no tengo tackle. Un gol y con placar, ¿vale? De cuando jugamos ahora, pues ha cambiado la cosilla. Se ha fichado otro zombie, creo, porque creo que tenía 13 y uno que se perdía, o sea, iba con 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nos falta el 6, vale, va con 12. Va bien, a veces lo de contar, no llevamos algo bien. Pillamos unos entrenadores y pista, no podemos pillar nada más. Así que nada. Y lo dicho, empezamos la segunda vuelta.
Veremos si conseguimos mantener el ritmo de la primera. Y veremos cómo va esto. Van las garras. Las garras, hay que tener cuidado con las garras. Por eso no quiero poner tampoco ahí a muchos. Los guerreros. Las chapas más también les funcionan las garras. Pero bueno, vamos a ponernos aquí todos juntos. Esta cabrita con placar va a ir aquí. Vamos a poner por aquí. Esta cabrita con placar va a ir por aquí. Para buscar las trampas de furia. Vamos a ver cómo vamos. Vamos, tiene que haber tres, tiene que haber una más. Esta tiene que ir aquí. Y nos vamos a colocar así. Sí, porque aquí tiene que poner dos apoyos, pero está bien que busque dos apoyos aquí. Luego el lobo lo puede dejar aquí a la esto. Un segundito. Ay, no acabo, qué tonto soy. ¿Por qué no funciona esto? Vale, fin de turno, ahí está, vale. No le había dado. Y lo dicho, hemos colocado así. Veremos a ver si funciona. Esta cabra tiene 13 porque si nos vamos a jugar la de estadística. Vale, a ver si nos sale un aji más. Y es guay. Y si nos sale una cosa que nos gusta, pues le ponemos agilidad. Qué guapa la cabra, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué tonta, hoy, eh! Sí. ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Hoy sí hay cabras, Norúas. Ahora sí que hay cabras. Ahora hay cabras. Veremos a ver si... Este señor tiene 4 PXP, pero está lesionado. Este tiene 4, este tiene 2 y este tiene 0, vale. A ver si le caen a este o a este le caerá el Bleach del lobo. Pues puede que sí. No, pues que el lobo, si hace el Bleach, pues se puede quedar aquí. A no ser que se juegue una esquivita. Y se pueden lesionar los lobos. Así que veremos cómo va el asunto este. Cabras y cabrones. Más cabrones que cabras hay en este... Ay, iba a decir el chat. No. Más cabrones que cabras. Pero bueno, empieza a tener colorcillo este. Hemos puesto este de 13. Ya estamos con el puto juego este de mierda. Acabo en la puta. Voy a perder el partido por los putos dados. ¿No sé por qué es malo? Que son los putos dados, hostia. Joder, todavía no hemos empezado con los dados. Todavía no hemos empezado. Aquí va a hacer una de poner zombies aquí. Muy buena, señor lobo. Sí, hoy ha tocado sesión doble. Sesión doble de Blood Bowl. Primero que me ha dado por saco el amigo Norúas. Y ahora... ¿Qué pasa? Que el Luisma es tonto, ¿no? O sea, el Luisma es tonto. No me toquen los huevos, por favor. El lobo hay que cazarlo. El lobo hay que cazarlo. Buenas, el fil dorado. Venga, pateo. Paño. Y a la tarde me he escuchado un partido de CCL. Defensa sólida. Eso es bueno. Defensa sólida es buena. Qué baloncito va ahí, ¿no? ¿Cuánto es poker? 4. Vamos a quitar este. Ahí no. Vale. Cogemos este. Y cogemos este. Vamos a ponernos así. No me acaba de convencer mucho lo que he hecho, ¿vale? ¡Qué folla! ¡Empezamos! ¡Empezamos! Estos son estos de Hamadoin, koala. Han comido unas buenas alubias, un talo. Recuerdo que el amigo Bullo me dijo que, que le había llevado poco tiempo y no juega nada mal. El sinvergüenza de él. Vale, los empujones son buenos. Son siempre bienvenidos. Me voy a mover el golem aquí, me imagino. Con F de elfo. Sí, los elfos de antes de Norúa se los hace pillado. Pero tengo tengo un bailarín de fuerza 4. Acojonante. Ese no me mola. Sí, porque cuando veo tanto amarillo no me mola mucho. Paño, la primera fuera. Claro, ya empezamos. Que esos me funcionaban bien.
Sí, no, la verdad es que sí, cuesta mucho, pero como es la Monkeys League y lo único que va a valer es para darles por culo a Norua, a Wally, a... Esto es un problema. Esto es un problema. Pues esto que es la siguiente. Se va, lo va a proteger. Vale, me ha hecho el Bleach Eye. Eso siempre es importante, porque el Bleach Eye siempre mola. Siempre mola porque estos... A ver qué hace aquí. 1, 2, 3. Puedo ponerme aquí el... Veremos. De momento no va nada bien, ¿eh? Que, bueno, puede ir peor, ¿eh? Pero ya tengo un tío fuera. En los tres placajes de la LOS, tengo un tío fuera. Y el Bleach. Vale, se va ahí. Bien, bien, bien. Vale. Ahí está rico, vale. Pero aquí, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. A ver si no pilla el necrófago a la bola. Eso sería bonito. Tiene que gastar reroll. Se ha pasado ya el está tirando el banco ya. Tiene 1, 2, 3 por mover. Tres tíos aquí. Y este, aquí ha metido el golem. Yo creo que esto ha sido un error. Porque ahora... Más las cabras van a 4 más. Así que la cabra estaba ahí a tope. Aquí me la juega un dado. Para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y puede pillar aquí al. La clave está en echar a este. Venga, a ver que no la pille. Que no pille la pelotita. Que no pille la pelotita. La pillo. Una desgracia. Una desgracia. Pero bueno, vamos a por el lobo, ¿eh? No lo saben los indios. No saben los indios que voy a por el lobo. Vale, vamos a parar aquí. Good. Nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro y pegar cinco. Va, qué feo, ¿no? Vamos a seguir. Esto no me gusta mucho. Vamos a ver, aquí podemos pegar un dado. Un poco arriesgado un dado, ¿eh? Este pega aquí, no me acaba de molar mucho. Voy a tener que dejar estos dos aquí sueltos. Por si las moscas. Que no vale para nada. Guerreros por el barranquilla, tope. Hoy. Es un guerrero fuera. Puede ser, pero no estoy esperando uno. Esta cabra que es la atlética. Primer reroll, venga. Ahí está. Venga. Se va el guerrero, se va por el barranquillo. Otro mítico del cine español. Tenéis aquí, les ha matado Paco. Pues. Aquí tiene que elegir. Puede liberar la sábana. Vale, está bien. Nos hemos venido muy arriba, ¿eh? Es lo que tiene que haber venido a jugar con tres calimochos de más. No, no he bebido mucho. Vale, eso es un Pou.
esto amarillo que veis aquí es un POW. Que una jugada quizás era el resto, pero bueno, por eso he dejado este aquí y este aquí, están libres. Puede liberar al, a la sábana. Pero por otro lado también, pues lo guay sería que movéis este lobo para acá. Vale, tenerlos aquí bastante apretaditos, me mola. El empujón es bueno. Ha empujado aquí bien, va a poder liberar a este luego. La sábana se va para allá. Vale, y va a pasar el Bleach desde aquí. Vale. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Dos errores tiene. Tiene que gastar. Me tira. Y me va a pegar con el necrófago. Uy, de necrófago, me imagino. Va, no pasa, chapa. Wow. Wow. A ver qué hace ahora. Quedarme con el negro. Tirarse la esquiva, pegar con el necrófago. Pegar con el necrófago tampoco le vale mucho. Lo voy a poner aquí. Estoy muy loco yo y tengo tres rerolls, ¿eh? Normalmente no tengo tres rerolls. No lo iba a echar de todas maneras. O igual sí. Ha dado y va a pegar, ¿tú crees? Podría ser. Vale, eso es bueno. It's very good eso. No me seguirá, ¿no? Vale. Pues me voy a jugar aquí a un dado, ¿eh? Oh, calavera. Oh, mamá. Hay que comer ya. Vale. Nos lo jugamos aquí primero. Ese sí que levantar, eso está claro. Vale. Nada, con empujones no veo a ningún lado, Con empujones no voy a ningún lado. Me va a quedar. Paño, va, torrida. Vale, eso va a ir aquí. Un acelerón, Hostia. Ya empezamos con hostias, con los Warning Names. Joder. Oh, pañón. Bueno, esto es. A ver si nos regenera. Más regenero, que sinvergüenza. Que yo puta. No me ha gustado el Warning Name ese. Qué flojo. Este es el que me tiene que salir. Qué guapa la cabra, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Yo creo que no. Qué feo, ¿no? No me ha gustado eso. No me ha gustado lo que he hecho. No me ha gustado para nada lo que he hecho. Voy a liberar este.
Iba a intentar pillar este golem aquí. Bueno, me puede hacer alguna cosa aquí fea. Se me van a ir dos por el. Dos por el barranquillo. Pinchito, ¿cuesta jugar al Blue Ball? Sí, bastante. Pero si solo sacas unos. Bueno, pero estamos bien. Tiene que pensar. Puede pegar aquí, puede ir a dos dados. Pum, pum. Hay que tener cuidado. Por eso es por lo que a mí no me gustan las furias. Porque aquí es tentador pegar, pero no. Si dejas aquí el lobo, puedes pegar con este. Me puede surfear, ¿eh? Pero surfearme aquí implica que va a dejar por aquí a la gente. Este tengo libre. ¿Ha pegado con ese? Qué raro. Yo hubiese pegado con este aquí. Y le verás el golem para meterlo allá. Creo que la jugada era pegar con este aquí. Y este golem. Uno. Bueno, tampoco puede meterlo mucho, ¿no? Pero. Está aquí bien cerrado. Este está libre también. Es que no se puede ir para este lado. Otra cosa es que se me escape para aquí. Este libre también. Es que tengo todo controlado, parece. Estoy jugando ahí. Tengo dos calimosos, pero soy súper táctico yo. Este se puede liberar fácil. Con este pegas aquí. Con este se libera. Bueno, lo tengo súper controlado. Está la jugada súper controlada. Y son dos dados en contra. Aquí todavía más. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga. Error. Oh, mamá. No muere el lobo, ¿eh? No lo tenía fácil, porque yo soy un jugador súper táctico. ¿Qué decís? A ver. Me he tomado realmente tres calimochos. Con C ninguno, con Kame. Vamos a parar a este. Voy a gastar error. No quiero que se me escape. Ahora sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ponerme aquí. Voy a ponerme aquí para con este. Tiene que llegar aquí. Tengo que levantar también a la gente con las cámaras. Buena. Seguimos. Paño. Vale, hemos quitado la pelota. Hemos lesionado uno. Está bien. Tengo que seleccionar. No creo que se pierdan muchos partidos, ¿eh? Ese no va. Estamos por aquí para que no. No sé si me interesa que se mueva este, ¿eh? Vale. Pero no pasa nada. Estamos muy es mejor bien. Eso que morirse. Estamos muy bien. La semana la vamos a dejar tranquila, yo creo, ¿eh? La semana la vamos a dejar tranquila. Vamos aquí. Creo que las cosas están saliendo súper bonitas. Menos ahora. Tenemos un error, nos lo vamos a comer. Se me va a caer. Ah, ¿no es el suyo? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que creo que tengo el mismo icono en otro equipo. Vale, 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 vale. ¿Qué suerte tengo? ¿Pero qué? ¿Cómo que suerte tengo? Si se está todo controladísimo. ¡Hola! ¿No lo has visto? ¡Ahí ha dado! El anterior sí que ha sido un poco más... El Pou, ha agradecido el Pou. Pero en este está bastante bien. Por eso he puesto el error lado. Es innato. Vale.
1, 2, 3, 4 y una por ellos aquí. Vale. Pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Ah, me pilla el guerrero. Vale, el guerrero es la 4 más. No me preocupa demasiado. A ver si no muere esta cabra. Sombra mugrienta. Tengo que ponerles nombres. Lo que pasa es que no me ha dado todavía por... Que este lobo está controlado. Este lobo está controlado. A este lobo hay que pegarle bien. Lo siento mucho. Y el necrófago, por mucho que intente hacer... Me ha salido bien el ser agresivo adelante. Me podría haber salido fatal, ¿eh? Pero... He sacado la bajita hasta aquí, que me ha liberado el guerrero ese y me ha dado mucha... Me ha dado mucha cancha. Más el bicho ya ha dado, ¿vale? Sacado sin rerolls además. Vale. Se quedará. No ha marcado pase. Bueno, tampoco va a pasar a ningún lado, ¿no? Sí, pero tengo muchos dados. Tengo muchos dados. Y tiene las tres que pueden llevar la bola, los tiene aquí atrás. Están controlados. Ahora os voy a decir, lo que pasa es que Koala... Sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo, Koala. Ahora me voy a decir Koala que no, pero... Te encariñas y duele más. Pero esta jugada que he hecho aquí, que reconozco que me sale un poco, es que los tíos como yo, pues tenemos estas cosas. Hola, pobre cabra. Bueno, pero estaba pensada, para esto. O sea, si no hubiese intentado coger la pelota. Y no lo he intentado. Oh, qué bien estaba ahí. Vale, aquí vamos a pegar al lobo. Es evidente. Vale, vamos a levantar a este antes de que nos haga cosas feas. Pues está ahí, vale. Al lobo con placar hay que pegarle. A ver, ¿cómo va esto? 4, 5, 6 y un apoyo 7. Pues no vamos a dejar de desperdiciar ese apoyo. Esos tres dados, ¿no? Yo creo. No podemos desperdiciar esto. Joder. Es una ocasión buenísima. Para pelear a un lobo. Ha regenerado. Estaba mejor apaleado, Venga, 1, 2, 3, pegar 4. 1, 2. Que se vaya para este lado. Si quiere. Ah, otro 6, ¿no? Ya os quejaréis del 6 también. ¿Lo pillo? ¿Qué tengo más que hacer? No tengo más que hacer. Vale, no me voy a jugar, tengo un rol, no me lo voy a jugar. Vale, venga, dado. Los enanos. Tiene este libre. No, vamos a quedarlo así. Este equipo. No, tenía que hacerme una por ellos. El juego como los profesionales. Este equipo va muy bien. Leyendelfo, este equipo va muy bien. Este equipo no sé qué. Ya sabéis que yo soy de la teoría de los equipos malditos. Y así como los ¿cómo son? ¿Cómo los llamáis? Los silvanos, ¿cómo les llama Wally? Los silvanos dan por culo porque no les sale nada, a este equipo le salen cosas. Le salen cosas, o sea. Por eso esto no es cuestión de ser bueno o malo. Es que. También es verdad que a mí tampoco me funciona el placa esquiva, ¿eh? Los soplaculos, eso es. Los soplaculos de los silvanos les llama. Es lo que tienen, o sea que no. Mira, ahí está el Pou. Además me lo lesiona, pero. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, este también.
El lobo no va a levantar. Este tiene un puntito. ¿Dónde está el de muchos puntos? Aquí lo tengo, tumbado. No, aquí está. Ah, está el... No me acuerdas que se ha tocado. Dos. No, me... 13, este. La ha pillado, tiene que jugarse otro por ellos. Vale. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Ape y Ape para tener 4 dados. Voy a sacrificar a los guerreros, creo yo, Solo me vale 6 para tirarlo. Eso sí, yo putas. Un acelerón. Aquí no. Vamos a ver. Este señor se dirige aquí. Este señor se va a ir aquí. Este se va a sacrificar por la causa. Aquí tuvo una cabra en el suelo. No sé si marcaré, pero por lo menos que estén ahí. Que esté ahí entretenido. Sí, tiene que jugarse este. O sea, no puede. Es que no tiene con quién llevar la bola. Vale. Tiene el apoyo. Este lo vamos a jugar la. Vale, ahí tiene otro apoyo. Me libera este. Si la clave es este. La clave es este. Y el lobo tiene que levantarlo. El lobo tiene que sacarlo de aquí. Ahí me viene muy bien que este lobo esté aquí. Porque prácticamente lo puedo pillar con todos. Tengo gente libre. Pues que se va a ir o se cae en la esquiva o lo surfeo. Pero a ver... Está bien, evidentemente marcar es bueno, pero marcar le dejaba 3 turnos. El partido no está, o sea, el partido no está para que no pueda marcar en los 3 que quedan. Sí, joder, no llegaría, ¿no? Bueno, si lo mueve en este turno, sí. Si sale de aquí y mueve los dos a por ellos, son 7 y 7, son 14 y 7, 21. O sea... Tenemos 1, esos son 13, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sería aquí. Sería el 18. Y tiene 3 turnos. 1, 2, sí. Sería... Llega con 2 de los turnos cuando se 2 a por ellos. Tiene que ser de aquí. Lo que pasa es que tiene que ser de aquí. Que le sale. Puede salirle. 25, eso es. Mira, yo aquí lo que hubiese intentado igual es esquivar hacia acá para que el balón salga afuera. ¿Era mejor 2 dados en contra? Igual sí. Vale, vamos a ver.
¡Qué guapa la cabra, eh! ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Estamos fuera. Nos quedamos. Aquí Agustín. Agustín es el mejor vídeo de internet. Entonces se encuentra con el que no tiene placar. Contra este, sí. Si sí, vas a dos. A dos en contra de todas maneras. Este llega aquí, si sí, llega aquí. Placar, placar y placar. Echamos la sábana. Seguimos. Oh. Está siendo durillo, ¿eh? Y además, claro, me interesa estalear mucho porque si no, para que no tenga así otro turno, o sea, no tiene dos oportunidades para recuperar los caos. Este ya puede venir para aquí. Aquí los radicos. ¡Qué guapa la cabra, eh! ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. La cabra, hostia. No, está. Que no me preocupaba no meter en el anterior. Yo es que no me gusta pisar, tío. O sea, no me gusta pisar. Ya sabéis que no me gusta pisar. Yo respeto a mis rivales. Ese vídeo a mí me encanta. El otro día mando en Noruas, en el grupo de los Monkeys Mancos de WhatsApp, que tenemos la versión nueva. La versión nueva. Y es más moderna, ¿vale? Que una mujer con el bebé hace así como que se pega en la farola, tira y plom, jojo, y el bebé se descoge y de repente va el hermano mayor y se choca posta y se hace daño. La versión moderna, pero este es mucho mejor, tío. El Pou. A ver, vamos a ver cómo tenemos esto. Se está acercando en dejar ahí el lobo. Long shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Muy bien, seguimos. Levantamos este aquí. Este vamos a dejar si se atreve. Este no llega ni para Dios. Pero vamos a poner este aquí. A ver si quiere traerlo hasta aquí. A este. ¡Oh, mamá! Es el último rural. No sé si gastármelo, porque prefiero. Venga, sí, vamos a. Me lo como, venga. Me lo voy a comer. Quiero ver si me trae el necrófago. Muchas gracias por la raíz, Caltrup. A tope. No piso, que me expulsan, tío. Que me expulsan. Que no voy a recuperar este caos y voy con dos menos. Ya estamos con el puto juego este de mierda. Acabo en la puta. Voy a perder el partido por los putos dados. ¿No sé por qué es malo? ¿Qué son los putos dados? ¡Hostia! En la Butter Cup, la verdad es que... sí es verdad que ha habido un partido, sobre todo con los Goblins, que no acabé de esto, o el susto que me dio Bullo en el primer partido, que casi me marca con el zombie, con el esquivas y todo, pero fue más por buenas tiradas suyas que por otra cosa. Esto es lo que quería. Se va a tener que jugar a dado con el lobo, que le vale. Ya no me va a sacar y va a morir ese. Que lo sé yo, que va a morir ese. Muerte, ¿ves? Me cago en su puta madre. Pues eso, ha muerto. Por no pisar al lobo, ¿verdad? Pues ese se ha muerto.
cago en Cristo. Por no pisarlo, ¿ves? Mira. Cago en sol. Oh. Es lo que tiene. Estaría bien que se muriera ahora este. Vale, tenemos turno 8. Ahora no reís todos de golpe, cabrones. Voy a quitar el jaja. A ver. Este, oh, os vais a gastar todos los puntos. Mira que sois hijoputas. A ver, 4, 5, 6. Me va a vivir el lobo, ¿Qué pasa? Que el Luisma es tonto, ¿no? O sea, el Luisma es tonto. No, no, no me toques los huevos, por favor. Mira, mira que no marco. Quería poner aquí, sí. Está 3 dados, son a 2, qué cabrón. Pues nada, vamos a marcar, ¿eh? Ahora sí que sí. Esta no, no puedo dejarla pasar. Os estáis hasta solopando de reíros. Hijoputas. Mira qué bien. Y no me vuelve el caos, ¿ves? Ya le vienen los dos. Ya voy inferioridad numérica. Ya voy con menos. Cabrones, ya estamos con el puto juego este de mierda. Cago en la puta. Voy a perder el partido por los putos hadas. No sé por qué es malo. ¿Qué son los putos hadas? ¡Hostia! 11 tíos contra 10. Qué desgracia de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy con 2 menos. Con 2 menos. Con 2 menos. Joder, qué desgracia. Bueno. Ah, Pinky, ¿te gusta jugar al Blue Ball? Sí, bastante. Pero si solo sacas unos. Bueno, pero estamos bien. Bueno, nos toca atacar. Qué mala suerte tengo, ¿verdad, Kuala? Es que este juego es así, tío. Es que toda la mala suerte es para mí. Mira, vamos de un guerrero con el partido controlado y un guerrero muerto. Y ahora con 2 menos. Y es que... Que no llora con este juez porque no quiere. Pero habéis oído que he dicho que he tenido suerte. Vale, la parte buena. Aquí hay una parte muy, muy buena. Y es que solo tiene dos tíos que... Bueno, ha vuelto el lobo, quillo puta. 3. Ahora son 3. Bueno, vamos a dejar las cabras fuera. Va a tocar hacer esquivas con los guerreros, probablemente. Vale, con Bombay, Bombay, Hawaii, Bombay. Vale, vamos a poner aquí los 3. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Vale, tenemos esta con 13 puntos, 4, 13 y 5 son 18. Si le cae el MVP ese, marca, o sea, sube. Aquí está una, aquí está otra, aquí está esta con 0. Vale, esta sigue aquí tirada a la Bartola, vale. Venga, este se pone aquí. Esta con 0 punticos va a ir aquí. Esta con 4 va a ir aquí. Este guerrero va a ir aquí. La verdad es que me ha muerto el cabrón que tenía placar, cabrón, solo tenía un guerrero con placar y ha fallecido. Ha fallecido. Esta tienda. Venga aquí. Esta va a intentar pillar la bola. O va a intentar pillar la bola. Esta aquí. A ver, me estoy liando. 4 puntos, 2 puntos, 13 puntos, 2 puntos y 0 puntos. Qué desgraciados. Saldrá un Bleach, que lo sé yo. Saldrá un Bleach y me va a joder aquí todos los lobos y todo. Esa muerte fue merecida. Pues hombre. Un pobadado.
No estaría mal que lo cogiese un guerrero, de tal manera tampoco. Ah, puedo mover 8 de 4, bien, ¿no? Ya no puedo mover. 8 de 4, muy bien. Me ha muerto un guerrero con placar y con 4 puntos. Merecida, eso sí tiene razón, 1054. Ha sido merecida por no pisar. Eso sí es verdad. Pues igual vamos a pillar la boletita con un guerrero, Así os lo digo. Siempre acojona. Me esquiva igual. La de 13 puntitos no vamos a dejar muy... No queremos que nos muera la de 13 puntos, ¿no? Vale. Bueno, tenemos placar. Venga, a ver si sacamos, aunque sea un caos, vale. Nos va a valer el caos ese. Vamos a meter aquí ya. A ver si pide la pelotita. He dejado a los otros dos medio abandonados ahí, pero bueno. Venga. Nos vamos a quedar aquí. A ver si se viene para aquí. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Has canjeado la pizarra. La pizarra es un invento que tengo puesto. Lo que pasa es que luego nunca no me da tiempo para mirar. ¿Y qué quieres? ¿Qué? La pizarra es que me preguntáis una cosilla. La pizarra tuvo una movida que lo configuré. Lo que pasa es que en algunas actualizaciones se me ha jodido, pero creo que está bien puesto. A ver, vamos a ver. Tengo la tableta y la pizarra es que haces así. Así como es, a ver. Ahí está. Y yo puedo aquí decir, pues que ponga aquí, que ponga aquí. ¿Has visto? Es súper. Lo estáis viendo, ¿no? Es súper moderno, ¿vale? La muerte. Pues mira, la muerte ha sido así. Aquí, más o menos, creo que era aquí. Aquí estaba un lobo tumbado. Este lobo está tumbado. Y aquí tenía un guerrero fuerza 4. ¿Vale? Este lleva 3 turnos sin esto. Pues ha cogido el necrófago que está aquí, apoyado aquí, con el necrófago, creo que ha sido, y ha hecho el blitz con el lobo en el suelo al guerrero este, con placar. Pues en el primero ha sacado un Pou. Y luego la muerte ha sido que ha sacado su chapa, y ha pasado herida, y ha pasado muerto, y ya no ha habido, manera de esto. Ha sido una muerte estúpida por parte de mi guerrero. Una jugada bastante estúpida. Pero es lo que hay, macho. Es lo que toca. ¿Os ha gustado la pizarra? Vale, y aquí es donde va a venir el lobo a hacerme cosas feas. Pondré aquí. Tener cuidado con la sábana. La sábana sí que la metería aquí. A ver, quitarme la bola al guerrero tiene lo suyo, ¿eh? Fue muerte natural. No, yo creo que no sufrió. Yo creo que en la caída, el cuello, alita sí ahí. Ha sido con garras. Era un guerrero, bueno, el único guerrero que tenía con placar y además con 4 puntos. A ver, la expresión del guerrero más o menos venía a ser así. A ver. Ahí va. Otro poco. Si es que esto no puede ser. La expresión del guerrero venía a ser así. Ahí, no, espera. Era un guerrero. Tenía así su casco. ¿Vale? Así su casco. ¿Vale? Y la expresión ha sido algo así. Así ha sido más o menos. La expresión del guerrero, ¿vale?
Ah, contentos todos. Bueno, vamos a ver qué le hacemos aquí, porque esto va a estar un poco feo. Ahí va con el gole, vale. Veamos. Vale. Ahí, espera, quitar esto. Ahí ahora no puedo quitar, vale. Un segundito, que me he quedado aquí con la pizarra cibernética. ¡El puto amo! Buena, pillar. Bienvenido. Vamos a aquí, vamos a probar. ¡Qué guapa la cabra, eh! ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Bueno, eso va a tener que quedar, eh. Está siendo un poco feo esto, eh. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darle aquí, venga. Joder, sí que está siendo feo, su puta madre. Venga, paño. Aquí. Venga, cao. Venga, cao. Bien. Si lo tiro, písalo. A un dado. Nada, tengo tres errores. Venga, que puede salir mal. Venga, perfecto. Ahí. Venga, aquí. Y aquí el asunto es este. También le pegamos. Ahí está. Lo hemos tirado. Vamos a quedarnos aquí. No le paso la chapa al puto lobo, ¿eh? Sí, hoy me estáis metiendo aquí tantos memes. Muy barata la pizarra, sí, ha sido muy barata. De paño. Aquí me viene el lobo, ¿no? Aquí me viene el lobo. Estaría bien sacarle un poco a esta, las cosas como son. Bueno, los caos estos me están igualando un poquito la balanza, las cosas como son. Pero este es el Blood Bowl. Sí, claro, lo primero, pero yo es que vivo con el miedo del 1 in 9, entonces tengo que poner placar primero. Placar es lo que hay que poner. A ver dónde está pensando en hacer el Blitz. Que igualando la balanza, estoy con dos menos, tío. Tengo que igualar la balanza. El número de gente, eh. He sacado muchos posts. No estoy llorando. Sí, pero es que me pulo los errores con la minga. El problema mío es ese. Mighty Blow. MB es Mighty Blow, golpe mortífero. Los... Venga, Google. Bueno, tendrá que valer, ¿no? Tener que valerse, ¿cómo estamos aquí? Oh, bien, otro error, vale.
A ver, ¿cómo está el asunto este? Ese está rico. Ese está rico, vale. Estaría bien que muriese el lobo. Pues tendrá que valer. Ese no puede hacer eso. Voy a pensar bien, Qué guapa la cabra, ¡Uy! ¡Qué tonta, ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Veamos. Dado, este es a 2. Pero en los casos me tendré que sacar uno. Se pone aquí. Tengo que hacer una esquiva. Vale. Paño. Y ahora este. Falla. Vamos a jugarnos el rol este. ¿Cuántos turnos quedan? Sí, vamos a jugar este rol. Vale. Para ponernos aquí. Quiero tener cabras libres por aquí. Bueno, hemos salido bastante bien, ¿no? ¿Qué decís? A ver. Bueno, la caja la he sacado bastante bien, Vale, le echo aquí, vale. Ese es muy bueno. Esto es de reroll. Si sí, esto es de reroll. No puede meterse a la bola. Bueno, pero es bueno porque no se puede meter a la bola. Tiene aquí a este. Este puede pegar aquí si levante hasta 2 dados, vale. Pero me puedo escapar relativamente fácil. No puede meterse a la base. Ahora sí. Ahora sí. Me ha empujado. Me tira aquí. Ahí. A pegarme con el necrófago. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La sábana. Se queda ahí la sábana, Vale, vale. Uy, qué buena esa. Ese posito. ¿Seguirá? ¿No seguirá? ¿Qué es lo que hará? Oh, que es... No me gusta que me pasen chapas. Pues eso es una putada. ¿Por qué ahora tengo que hacer el bicho a este? Y lo tengo que hacer desde aquí. Porque tengo la chapa pasada. Eso es la putada. Eso es la putada. Vale. Vale, vamos a ver si este le pegamos aquí. Esta es una putada. Vale, vamos a ver.
Ya sabéis con quién viene el Bleach. Vale. Y ahora con este. Nos vamos por aquí. Vale. Que me preocupa, este puede salir. Que me preocupa es este. Vale. Este ya no hay. Mira, imagino. Que no les da mal la caja, joder. Qué listos sois, eh. Qué listos sois. ¿A un dado? ¿Al guerrero? No te lo compro, no te lo compro. No me lo creo. No te creo. Lo de a un dado en la caja es al guerrero, no lo tenía. Ya me sacas una foto, ¿vale? Y me lo mandas. Ah, si derribaba, vale. Si derribaba, sí, joder. Vale. Claro, y si yo fuese. No me convences, ¿eh? Ahora puedes salir con este. Este tiene que haberlo puesto aquí, bueno, probablemente. Porque puede ir a un dado. Y con la esquiva de este, con placar. Y pudiera a dos si se echa una por ellos. Eso también verás. O dos a por ellos. Uno, dos, tres, cuatro. Ape y ape. Me va a fallar la esquiva. Está clarísimo. Me va a fallar la esquiva. Oh. Os he dicho. Vale. Aquí está la esquiva esta. Esto volvemos un poco a lo mismo que antes. Aquí a ver cómo lo hace. Vale, pilla ahí, vale. Aquí tiene que pillar a estos. Tiene que jugarse la esquiva esta. O con un golem poner aquí. Un golem aquí y el otro ahí. Eso sí. Eso sí. Ya va a dos dados con placar. Qué injusticia, ¿no? Eso es. Eso es normal, lo que tú has dicho. Si mi abuela tuviese huevo, sería mi abuelo. Así de claro es. Koala, joder. Es que tengamos que explicar estas cosas. Vale, el lobo se queda ahí. Siempre es bueno. Es que el lobo no lo dejaría aquí. Le sale, va a dos dados. Ah, va atrás, vale, vale. Ah, pero tira. Ah, qué desgracia. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿Llega? Sí, sí, llega con una por ellos. Venga, venga. ¡Ay! ¡Wii! Tenemos fiesta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a tener que jugar una esquiva. Aquí vamos a dos dados en contra. Eso está clarísimo. Vale, este se va a levantar. Nos va a tener que morir aquí. Con este nos vamos a hacer la esquiva aquí y vamos a pegarle. Por ellos, sí, porque vamos con placar. Necesito que sea placar. Igual tenía que haberlo hecho con esta, pero bueno. Vamos, hacemos dos errores. Venga, con este vamos a pegar aquí. Que siempre podemos sacar un Pou, como este. Para seguir y para pegar con el lobo. Se va a ir atrás. Vale.
Pues a esto vamos. Sigo a su esquiva. Vale, y de momento vamos a dejar así. No, este preparar aquí, que salga con el lobo esquivando. No tengo nadie detrás, ¿no? Vale. Me parece que había pocos muñecos. Vale. Vamos a ver. Gasta todos los pows. No, este no saca pows, güey. Ha esquivado. ¿Qué decís? A ver, tres y pow y listo. No, para acá no me vale para nada. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos a Dado, pum pum y... Aquí voy a Dado y podría llegar a surfear. Surfear el necrófago es bueno, ¿eh? Oh, no, hasta aquí. Hasta aquí llegó el necrófago. Yo hubiese tirado la esquina y me hubiese ido por ahí. Creo yo, ¿eh? Vamos a ver. No tengo de los muchos puntos. ¿Me ha ido fuera también? 13 puntos esta jada, hijo de puta. Vale, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto no llega ahí. Vale. Vale, sacamos el POW. La verdad es que estoy teniendo suerte con los dados de placaje. Este debería ir por ahí, ¿eh? Vale, pues nos quedamos. Perfecto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, vamos a hacer el blitz con este. Uy, no, no, no. Voy a marcar esto. Aquí. Vale. Y de momento nos quedamos así. Aquí no nos merece la pena pegar. Estoy dando asco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que entiendo, ¿eh? Ya estamos con el puto juego este de mierda. Acabo en la puta. Voy a perder el partido por los putos dados. No sé para qué es malo. Son los putos dados, hostia. Las cosas como son. He estado 2-3 semanas comiendo mierda. Sigo comiendo mierda, con el equipo. Antes he comido mierda yo. Pero es que este equipo funciona solo, tío. Este equipo funciona solo, macho. Tres. Tiene que seguir, tiene que esquivar. He pegado tres, cuatro.
5. Es que se va a caer la banda. Se va a caer la banda. El problema es que se va a caer la banda. ¿Ahora qué hace? Le quedan 2 de movimiento. O sea. Sí, 2 apolillas, vale. Sí. Lo compro. Hala. Para el suelo. Y se va el mío cao. Cago en su puta madre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Tiene que haber cogido la bola antes, el turno anterior. Aquí se puede liar una guapa, ¿eh? Como se me vaya la pelotita afuera. No quiero echarla aquí. Venga, a ver si esquiva. Ahí va, ahí esquiva. Así lo escapas. No marcaré, pero. No he visto el surfeo, ¿eh? No sé si podía surfearlo. Pero no he visto, pero quería echarlo ahí. He bajado este aquí para el lobo. Este ya no llega, ¿no? Ya. No. La cuestión es que no marqué en 2 turnos. Pero aquí tiene que salir de aquí. Pues yo voy. Pero bueno, tiene que hacer el bleach o no sé, dar el bleach. Bueno, así puede marcarme, ¿eh? Hacer el bleach aquí, si me lo tira el Pou, con 2 dados le vale. Y se va corriendo para acá, como buenamente pueda. Por poder, la jugada es esa. El bleach aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponerse a la misma altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno por ir ahora, uno por ir luego. Me puedo cazar, ¿eh? También verás que lo puedo cazar, pero. Si no, ya tengo que jugar la esquiva. Puede pasar al lobo, sí. A ver, Buyo tiene que jugar contra el resto. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a pagar, evidentemente. Este tiene 4, este tiene 2. Tenemos que intentar pegar, eso está claro. Vamos a seguir. Tenemos que intentar, me ha matado un guerrero de placar. Tenemos que intentar que se suba alguno. Este tiene 8 miesgras, se va a tener placar. Este está lesionado y se hinchaba, ¿eh? Se podía haber muerto este. Lillo puta. Vale, la verdad es que le he hinchado a Pous, ¿eh? He sacado. No he lesionado mucho, pero he sacado. He empezado en inferioridad, pero. Bueno, se han ido zombies, ¿eh? La verdad es que ha tenido suerte en ese sentido. Si es que tú tienes un lado bueno. Aún puede marcar. No, no va a poder marcar. No puede marcar. ¿Cómo va a marcar? Tiene que pillar la bola. Y no tiene nadie que tenga manos. El único que tiene manos es este. ¿Vale? Por poder marcar. Y aparte que eso se va a solucionar dentro de poco. Poder marcar. Va a ser relativamente fácil solucionarlo.
que vamos a darle aquí. Ahora ya no voy a marcarlo. 4. No por ellos, este tiene 4. Vale. No voy a pisar, eh. Este va a ser un pase. ¿Vamos a sacar un 1 o no? Qué mala suerte tengo. Otro, un 2. Y otro 1. Es que qué mala suerte es esta. Qué mala suerte. No, yo no piso. Yo no piso. ¿Cuál también eres de los de pisar que se respeto? No, yo no piso en el turno 16 y menos en una liga. En una CCL. Ya estamos con el puto juego este de mierda. Cago en la puta. Voy a perder el partido por los putos dados. No sé para qué es malo. Son los putos dados, hostia. Al guiri de turno, igual, si ha perdido mucho el tiempo, eso sí piso. Pero aún en una liga donde Puyo tiene que jugar contra los mismos que yo. Me interesa que no vaya débil. O sea, no lo voy a pisar. Igual si tiene un loner. Si sale lo de los 2 XP por pisotón o el. Pues eso igual sí. Más cuando muere otra cabra. Entonces igual sí, pero si no, en principio no. En principio no. Es cuando me va a morir otro guerrero. No queda bonito. Y en una liga eso, en una liga menos. En una liga que al final es que ahora le jodo el lobo. Y ya el siguiente partido, pues vamos, hoy ha venido sin una sábana. Al final, yo el siguiente partido voy sin un guerrero. Hoy no ha habido color, Es que luego yo no piso también por eso, Pues nada, seguimos con la racha de... Es que estos vaticaos están tremendos. Estos vaticaos están... Bueno, tengo pasta. Vamos a coger un defensa. Elegido. Comprar. Eso está claro. Contratar. Y creo que es el momento de, con los 50 que tenemos, de contratar al apotecario, ¿eh? A ver. Joder, qué rabia me da. Puta mierda de menú esta que no sé cuándo sale para atrás y para adelante. Vale, este sigue aquí con 5. Este Bakelin va a cogerse placar. Aquí vamos a meter placares. Ya sabéis que yo soy de los cagones. Luego ya lo siguiente sí que será. Me ha matado a un guerrero que tenía placar y 4 puntos. Cosas del Blood Bowl. Su familia le llorará durante una temporada. Y ya está. A seguir la vida. La vida va, no para. Sí, sí. Es lo que tiene. La vida del Blood Bowl es dura. O sea, no. Vale, este tiene 4. 2, 2, 4. Con este igual hasta nos lo jugamos la. Una random, ¿eh? No. Igual no. Vamos con 12, ¿vale? 1160. Igual cogemos apotecario. El apotecario puede ser. Gabón, 1054. El apotecario puede ser. Venga, vamos a coger apotecario. Venga. Me quedo a cero, ¿eh? Me quedo sin pasta. Tope ahí. Soy muy estricto en el block first. No. Una vez hice eso, en la primera liga de Pi, creo que fue, que me convencieron para hacer primero el. No, ponle garra, ponle golpe y luego el placar. Y fue un fiasco. O sea, que yo soy el amante de los one in nine. O sea, a mí me caen como moscas. Entonces no hago eso. Igual sí que me juego aquí. No, tres cabritas. No. Este, joder, es que qué pena. Tiene que marcar este. Bueno, veremos para el siguiente partido. Me faltan 5 puntitos para jugarse la. Pues a ver si se le agi sobre todo. Agilidad sobre todo. Y nada, oye, vamos avanzando.
Vamos avanzando por el nivel 24 ya del pase. Y me quedan todavía dos tercios. A tope, ahí. Y vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar sin problema. Así que eso. Pues nada, es que este equipo va solo, tío. O sea, estos equipos que salen, pues los equipos malditos. O sea, no estoy acostumbrado a 6-0-0. O sea, es que es imposible. Pero Aeris, la idea es cojonuda. Si yo soy muy de teoría Bowl, ¿vale? Pero luego llego al campo y el ambos derribados me ha costado más de un partido. Así que había mucho que te ha deshado por la noche, ¿no? ¿Tú lo hacías con uno de ellos? Sí, ¿tú crees? Estaba pensando en jugarme. Nah, eso no. Es que no juego CCL, tío. Estoy jugando CCL, mira. He hecho antes un partido. Porque como tenemos aquí las misiones semanales estas, ¿vale? He hecho la de las esquivas. Y me queda este, que tengo que ganar otros partidos con no muertos. Tengo el equipo este de no muertos, que también va muy bien. Ahí está, que va 4-0-0. Pero es que no me gusta jugar la CCL, ya sabéis. No, la odio con toda mi alma. Y quiero jugar dos más a ver si gano. Bueno, dos más, a ver si consigo los 1500 puntitos. Este equipo, pues va ahí. Me se pierde este el siguiente partido. Me he fichado al cuarto necrófago, voy con 11. Ya tengo golpe y defensa. Y este que va a intentar hacer lo mismo que con la cabra. Vamos a intentar subirlo a 18. Para ver si pilla. Sí, ya entendí lo del evento. Sí. Pero no me mola, tío. No me mola. Me mola jugarlo así. Las ligas y eso sí, pero la CCL y el evento también es un poco locura. Jugué uno y perdí con Goblins. Mientras que no es una cosa que maneje muy bien y me tocó un tío que, vamos, fue hecho un locurón de dados en contra, pues no me convence. Yo quitaría la CCL, quitaría todo. Dejaría las ligas privadas y se toma por culo. Y nada, pues hemos hecho ya la semanita de partidos. La semana que viene jugamos el campeonato contra Moachu, campeonato de PDM, que son los Nikine ya, el miércoles a las 10. Y tengo pendiente jugar la jornada 8 de... No, porque me pongo nervioso. No. Eso... Algún día hemos hecho... Yo, mira, eso sí que hemos hecho alguna vez, y tú estuviste. Lo de hacer un partido para ver... Bueno, hacer cargar aquí una cosa para ver pues, jugadas y así. Pero no me mola. O sea, la competitividad tiene que ser por algo, no porque sí. No. Luego le piso a Vulcan y se me enfada. Este equipo, por ejemplo, Chapel Dunes, el de la SB, va bastante peor. Va bastante peor. Está bastante jodido en ese sentido. Pero bueno, es lo que tiene. Este es todo lo contrario. Este es todo lo contrario. El equipo maldito, el de que pierde. El de que pierde. Así que jugaremos. Hemos jugado ya. Jugaremos. Nos toca contra Maigaitero. Ahora contra Maigaitero tengo dos partidos seguidos, el de la Butter y el de la LSB. Y jugaremos en Maigaitero, que estaba de vacaciones, jugaremos el viernes bastante tarde, porque está en Canarias y para que pueda aprovechar el día como está de vacaciones, para que pueda aprovechar, dice que juega por la noche, pues le haré el favor de jugar tardecito, para que ella también pueda disfrutar el día. Pues claro, le digo a las 10, pero para ella es las 9, en Canarias, una hora menos. Y si está cenando o lo que sea, pues no, es plan. Y jugaremos el viernes tarde, lo más probable, me tiene que confirmar. Y el miércoles a las 10, campeonato PDM. Eso es de momento lo que tenemos esta semana. Confirmado. Seguro que hay alguna cosa más que se me olvida, pero bueno. Y el 27 empieza también lo del Mundial, así que veremos cómo eso se amasa. Habrá que quedar en UTC, y eso habrá que mirarlo hasta en internet. Así que... Y nada, ¿quién está aquí? Está... No me gusta streamear, ya os he dicho, lo de la CCL, eso no me gusta, porque me enfado. Entonces, como me enfado, no me gusta streamear. ¿Quién está por aquí jugando, haciendo cosas de...? Nah, yo no me gano los dineros. Nah, en el Mundial hay gente muy buena. No, yo ahí no me gano los dineros, ya te lo digo yo. Vale, tenemos a Warrior y tenemos al señor Lombard. Como el señor Lombard, igualmente a Koala. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Tenemos al Lombard. Mira, le voy a hacer una raid a Lombard. Porque siempre me hace él. A ver, me mete aquí moviendo de peña. Y hoy no tiene mucho, se tiene 28. Venga, aguantar un poquito, que le vamos a hacer la raíz a Lombard. Y lo dicho, chavales, esta semana, si queréis, pues miércoles y viernes, como mínimo, tendremos directos. Así que bien.
Si os animáis, estaremos por aquí. Vamos a hacer la raíz lumbar. Venga. Y eso, pues sábado, sábadete, y a descansar, ¿vale? Y mañana es domingo que hay que ir a misa. Pues nada, chicos, gracias por pasar, gracias por comentar, como os digo siempre. Y os espero esta semana, ¿vale? En algún partido de temas, ¿vale? Venga, chicos, Gabón, agur. Eso es todo, amigos.